Que no es como un barco con ruedas y va muy rápido. Pero anda como un círculo, pues un coche descapotable. Un coche que no lleva techo. Cuando le da un botón se pone como una capa. Un transporte. Un transporte. ¿Dónde se montan gente? Pues igual que una moto, pero con dos ruedas y como un. Con ocho ruedas. Con cuatro ruedas. No es chiva de sitio. Eso sería un autobús. Eso sería un autobús. Para que se monte la gente. Y para llevar. Para llegar a Granada. A Huelva. A donde me quita. A Granada a competir. He ido a Granada. He ido también a Recida. Yo he ido a Huelva y a Portugal. En barco. En Portugal ido en barco. Era autobús, no autocar. No, no. Bueno, el techado sí, el tejado. Sí. Al fin tampoco me dio el. Claro, el descapotable. Claro. Pues una cosa que tiene botones ahí y le da. Pero. Aún y se quita el descapotable. Sí. Le quita y eso lo tiene mi vecino. Pues mucha gente. Cuatro personas. Cinco ¿cuatro? Personas. Pero según si ahora tú compras un. Un coche chico. Que tiene. Un chico. ¿Vale? Que tiene atrás dos sillones. Entonces son las que te plaza. Sí. Un coche es. Sitio de transporte. Una cosa de transporte. Para ¿qué? Gente y. Para viajar y cosas. ¿Tú no tienes coche? Pues cómprate uno. O en los talleres, por ejemplo, con dos ruedas y el coche tiene cuatro. Y un plan. Cuatro ruedas, con cuatro ruedas, con cuatro puertas y cuatro ventanas. Cuatro ventanas, yo tenía seis. No. ¿Dos detrás? Dos detrás y dos delante. Le da un botón y se baja, le da un botón y se sube. Y pero hay otros coches que no que tienen una palanca y una le palanca que le da vuelta y se va bajando. Pues con tiene un cinturón. Tiene cinturón, un sillón, una silla. Una silla para sentarte. También tiene volante. Freno, volante. Freno que lo para con la mano. No con la mano, no con un pedal que tiene. Y también con la mano que lo tiene aquí. Tiene aquí un pedal. Un electrodoméstico. Un coche. Un coche un objeto. Un objeto que te monta en él y camina. Y te lleva. Conduce con el volante. María, entonces se sentarán encima del volante. Que los mayores de 18 años, adelante tiene el volante y lo cogen y van conduciendo. Pero tío, pues entonces mi hermano ya sabe conducir, ¿no? Mi hermano mayor que va al instituto ya sabrá conducir, ¿no? Y te puedes montar para viajar a los sitios. El coche puede ser de muchos colores. Puede ser grises, puede ser rojo, puede ser de muchos colores. Tiene cinco asientos y te puedes botar dos a la parte de atrás, dos, te puedes botar tres
uno en medio y dos al lado. Un coche, una máquina, una máquina de transporte. Un vehículo o y una máquina de transporte. Pero yo he visto mi prima que tiene, no tiene techo, algunos tienen techo, algunos no. Mi prima tiene un coche que es descapotable, que tiene un techo, se le puede quitar la parte del techo, sale un cristal y también se le puede quitar cristal. Bueno, si sale, si quita el cristal, si nos mojamos. A cualquier sitio, a la playa, a la piscina. Hombre. Bueno, pero Julia, a Granada no podemos ir porque Granada es una isla. No, que diga, a Mallorca no podemos ir porque es una isla y el coche no va a poder. Pero sí, sí. Para ir de camino a la playa, ¿no? Sí. Uno que corre carrera en un Ferrari. Como un coche, pero que va rápido. Como un coche, pero también a descapotable, tiene un volante más diferente y en la parte de adelante es como más fino. En las pistas de correr carrera. Pues como una cosa con muchas curvas y todo eso. Que van los coches. Esto me lo sé. Un carrerita de eso. Sí, que siempre queda primero. En moto. En moto no. En moto es más marca. En moto es más marca. En un coche. Dani Pedrosa. En un coche de esos que tiene. Sí, que lleva eso. Y con un coche. Que no parece nadie. Que parece que va solo. Que hay un volante muy raro. Sí, muy raro. Que aquí hay. Se deja un hueco y aquí. Vamos, como, hueco. Como un murciélago. Y después se lo puede mover los brazos, lo puede cogerlo de aquí. Coge por la parte de eso que está un poco. Va. Pues. Por las carreras que en una carrera. En la tele. En la tele sale. ¿A rojo? Es rojo entrenarado. Sí. Pone rezado, yo que sí. Un 76, 8. O 6. Que tiene mucho dinero. Mucha pata. Claro, pata come, ¿no? Pata comería. Dinero. Pata de dinero también. Bueno, comida. Pasa, si fuera pata de dinero, pata el dinero se comería. ¿Coche deportivo? Lo veo muchas veces en la tele película. Con mi padre, pues. Care rojo. Y habla. Coche. Coche deportivo que salen en la tele. Correr. Con las ruedas. Y derrapar. Y hacer carrera y gana siempre. El que conduce un coche. En el canal de coche. Yo no veo eso. Yo no sé qué. Yo no sé qué era ese tipo. En un flipón. A un Ferrari de Fórmula 1. Es súper largo. Es muy largo. Pero la parte la tiene muy chica. La parte de arriba. Acabé de decir la parte de arriba. Como es como un poquito más grande que se mueve. ¿Qué rollo? Yo quiero una limusina. Es que si es para una carrera que tienes que intentar ganar. Y si uno se estrella, nos matamos todos. Fernando Alonso es uno de la carrera de moto. El campeón gana muchas veces y es campeón de España. Moto. La carrera en vez de coche la hace con moto. Que gana muchas carreras. Gana muchas carreras, le da muchos trofeos y es muy bueno en las motos. Cuando va a entrenar y en las carreras. Es que no lo hemos aprendido todavía. Un campeón. ¡Ole, lo he dicho! Es un campeón de carreras de coches cuando va a una competición de carreras, va ahí y gana. Que tampoco puede ser que tenga sueño y no gane. Los coches no tienen nombre. Sí, por ejemplo, todo terreno, el Ferrari, como tú has dicho. No. Yo lo único que sé es que el campeón de carrera, todo eso.
No, yo solo sé eso. En una pista de carrera. Sí, en la carretera ponen una línea y se hace la carrera. Pues una sirena es una cosa que suena mucho para saber que ya ha hecho la hora o algo así. Como la sirenaria. Películas de princesa. Como una mujer que tiene cola de peinada por el mar. Pelirroja. Irana de los dibujos, policía. Claro. Y yo en una peli vi a una niña que se metía no en un mar y se transformaba en sirena. Y había una bruja. Sí, la señorita. Que tenía novio y claro, eso era el secreto. Pero claro, hombre, claro, pero, la sirenita claro. No más que tenga novio porque le invoca su... ¡Oh! No, bueno, no. Tiene una cola como de pez, pero más larga. Y después, o sea, una cola de pez, ¿no? Y el cuerpo. Y los demás, la cara y todo, lo tiene como una mujer. Sí, y tiene un sujetador. De concha. Sí. Entre las dos cosas. Sí. Juntando las dos cosas. Si ahora tú eras un niño y eras sireno... Sireno. Porque yo en un libro mío de la sirena cogí y me fui a... Vi a un niño que era una sirena. Era un niño. Una sirena de que tiene cola. Una mujer, pero que tiene cola, no tiene piernas. Y puede respirar debajo del agua. ¡No! Cola de pez, pero larga, larga. Que tiene cola, pero que no se la puede quitar. Y a veces tiene piernas, no puede nadar. Que ha salido una sirena en una película que se llama... Por ejemplo, Ariel. Ariel. Una mujer, pero con cola de pez, que no le sale ningún niñito. Puede salir, puede hablar y después cuando ya no quiere. O cuando puede respirar un poquito aire. Y cuando ya quiere irse con su amigo, pues con se va. Su amigo. Sí. Claro, Ariel tenía amigos, ¿no? Amiga. Porque yo tengo amigos también, pero aunque sea una niña. Una sirena. Acabo de decir. Una mujer. Te canto el nombre. En una colita. Sí. Una mujer con cola de pez. La persona mujer con cola y tengo una cola y voy nadando por el mar. Sí, ¿sí? La sirenita. Yo no la he visto. ¿Sabes que eso va directamente para una mujer con una cola? Una mujer con una cola. Nah, yo tampoco lo. Yo tampoco sé si existe o no. A lo mejor no existe. Yo la vi. Yo vi una. Bueno, esto es una cosa muy rara. Mi hermana mayor dice. Mi tío dice. Que existe. Que existe. Pero sí. Pero es que yo no le creo. Es una sirena que siempre que vive en el mar. Que no está todavía. No está dispuesta a estar todavía en el suelo. La cola y se mete mucho en el agua. Es una persona, pero no tiene pierna. Tiene cola. Cuando está un tiburón mueve la cola para escapar de él. Como nosotros con las piernas y las rodillas, pero ella con la cola. Una sirena es una mujer, pero con cola de pez. Tú, en la historia de miedo, has oído que los hombres lobos... Que... No, la sirenita. La sirenita. Ariel. Tiene muchas sirenas allí en el reino del agua. Hay muchas sirenas. Pues yo en esto tengo dudas. Pues no. Juega con sus amigas. Hay otra sirena. Pues Coral. Coral.
Nuestra amiga tenía un traje de sirena que se podía meter en el agua, ¿no te acuerdas de Nazaret, en la piscina del Figueroa? A la piscina, tú, sí. Tú sí puedes bañarte. A la pero, piscina. Oye, pero Julia, pero con coger un traje de sirena y meterte en el agua y quedarte allí a vivir, te quedas sin aire y te mueres. Sí. No existen. No son rubias, pueden tener el color rojo, naranja.